¿Qué pasó? ¿Por qué llega tan temprano? Lo que pasa es que me vengo a cambiar, porque voy para una entrevista que vienen los clasificados. Pero tendrá que llevarse la camisa arrugada, porque cortaron la luz por exceso de pago y no tengo cómo plancharla. Además, no demoran en cortar el agua también por el mismo motivo. Qué vaina. Y no he podido conseguir un peso. Estuve donde unos amigos. Están peor que nosotros. No me dieron ni un tinto. Vengo con un hambrerón. Pues yo también tengo hambre. Además, ya me cansé de estar pasando esa situación todos los berracos días. ¿Sabe qué? Me voy para donde mi mamá o yo. Ay, espérese, déjela acelere. Yo creo que con esa entrevista me van a dar un buen puesto. Y nos empezamos a cuadrar. ¿Qué va? Siempre es la misma vaina, hermano. La señora de la tienda ya no me fía más y hoy no tengo con qué hacer el bendito almuerzo. Ay, otra cosa más que se suma a nuestros problemas. Yo no sé qué voy a hacer con lo de la luz. Tengo que ir bien presentado a esa entrevista. Bueno, voy a mirar a ver qué hago. Hermano, ¿y usted qué hace por acá? Uf, no me diga que ese carro es suyo. Pues lógico. Uy, pero ¿cuál lotería fue la que se ganó? Cuente. Cuente a ver. El rebusque, hermano. La situación está muy pesada y hay cosas que uno tiene que hacer a la brava. ¿Qué es? ¿Droga? No, tampoco, hermano. Es algo que si yo le cuento, usted no me lo va a creer. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a contar. Pero no le vaya a decir a nadie. No, tranquilo. Porque fue una decisión muy difícil de tomar. ¿Difícil? Sí, hermano. Le vendí mi alma al diablo. Uy, ¿cómo así? ¿Y cómo hizo? Pues como le dijera, me fui a un sitio solitario y comencé a gritar, le vendo mi alma al diablo, le vendo mi alma al diablo. Y empezó a temblar la tierra. Sentí un calor como si me estuviera quemando. Estaba frente al mismísimo diablo, un man enorme que ni forma tenía. Quise correr, pero estaba paralizado del susto tan berraco. En su mirada se veía el poder y la ambición por mi alma, pero también estaba rodeado de mucho dinero. Y ahí las cosas empezaron a cambiar, porque sabía que iba a ser millonario. ¿Y eso fue en un sitio solitario? Sí, claro. ¿Por qué, hermano? No me vaya a decir que usted va a hacer lo mismo. ¿Yo? Ni loco que estuviera. Mejor nos vemos después. Chao. Chao y suerte, hermano. ¿Y ahora qué? Trae una cara de ponqué, mijito. No me diga que consiguió trabajo. Uy, porque con la cara que trae, parece que así es, hola. No precisamente, pero vamos a salir de pobres. ¿Otra vez con lo mismo? ¿Y ahora qué sustancia se fumó? Créame, mi amor, vamos a tener la mejor vida. Voy a comprar un full apartamento en el norte. Vamos a buscar el mejor almacén para comprar la ropa que su merced se merece. Ah, y tiene que sacar el pasaporte porque vamos a salir del país. Ahora sí fue que se la fumó verde, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Tiene fiebre?
No, mi amor. Créame, por favor, que las cosas van a cambiar berracamente. Me voy a comprar un full carro convertible. Convertible. Pero será porque por la mañana va a vender paletas y por la noche perros calientes. No sea ridículo, hermano, que yo ya no le como cuento. ¿Sabe qué? Se lo voy a demostrar. Ayúdame a empacar toda la ropa vieja que la voy a botar. Y vamos a estrenar de pe a pa. Créame una vez en la vida, por favor. ¿Y de verdad vamos a botar toda mi ropa? Ay, no, ¿y qué me voy a poner? Tranquila, yo sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Seguro? Ay, sí, ya. ¡Le vendo mi alma al diablo! 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 Papá, que no tiene plata.